Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Minería y Energía en Acción, que se transmite a través de la multiplataforma Radio TV y Web. Llegamos a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, a través principalmente de las mágicas redes sociales como es el Facebook, el WhatsApp, el correo electrónico, el Messenger, el Instagram, entre otros. Seguimos realmente con mucha preocupación y mucha duda respecto al futuro de nuestro país, fundamentalmente por el manejo que está teniendo este gobierno, que todas las instituciones serias, académicas y totalmente autónomas e independientes están descalificando el nombramiento de los funcionarios, de los ejecutivos de este gobierno. Hasta el mismo ex canciller Béjar, siendo de esta línea política, ha criticado la composición y el manejo que viene teniendo este gobierno, y también las instituciones que tienen que ver con la competencia de los profesionales o las personas que están siendo designadas, están totalmente preocupados y totalmente incómodos, porque incluso 12 de los ministros, de los 19 ministros, tienen problemas judiciales y otros que no califican, no tienen ninguna formación para el cargo ni para la función. Esto es una desventaja, esto es un vacío que hay, una improvisación que se tiene para abordar, para resolver los gravísimos problemas que tenemos en el Perú en el campo de sanitario, en el campo económico y en el campo social. Este manejo que se está teniendo en el país y que está siendo calificado por la mayoría de los medios de comunicación como es el caso de un medio que dice: se acabó la meritocracia. O sea, ya no se designa y elige funcionarios en base a su preparación, a su capacidad, sino a
sustentos ideológicos y de confianza. Es realmente es una pena que el Perú tenga que pasar por estas circunstancias. Esto es la manifestación de entidades y de medios totalmente serios y totalmente independientes, y que nosotros simplemente pues, nos unimos porque es una gran verdad y una realidad. Por esa razón es de que muchos organismos de estudio y de análisis económico están en base a todas estas formas de actuar del gobierno, están pues prediciendo futuros inciertos y negativos para el país. Y que definitivamente ya estamos viviendo, ya se está viviendo una galopante inflación, y no hay decisiones que den avances, soluciones a los principales problemas que vive el país, sino más bien creando conflictos, creando totalmente incertidumbres. Mientras el sector minero, energético, el sector económico formal, tiene un comportamiento positivo, tiene un manejo, como ellos mismos se están dando cuenta, un manejo transparente, un manejo formal y legal. Por eso es de que se manifiesta también que es el Perú, pues de acuerdo a los analistas internacionales, económicos y financieros, que es líder en la reactivación económica a nivel mundial y a nivel regional. Pero el tema es de que todo este futuro se puede truncar por esta forma de manejo totalmente de incompetencia, de totalmente desconocimiento, de totalmente de falta de profesionalismo que se está dando en el país. Entonces, es urgente que se tenga que solucionar este grave problema en el timón del país. Mientras la minería debía ser pues noticia de primera plana que acabamos de aperturar otra mina de un megaproyecto y se ha embarcado el primer lote de concentrado de hierro de parte de la empresa Strinker Resource, que es un acto, es
una noticia en medio de toda esta zozobra, pues algo maravilloso, porque la producción es el que nos trae pues bienestar, nos trae estabilidad, confianza y tranquilidad, porque son los medios económicos que sustentan toda necesidad humana. Entonces, esas son las noticias que positivas que siempre da los sectores económicos formales, como la agroindustria, la minería, que está produciendo en grandes dimensiones y están saliendo proyectos como Quellaveco y otros, está sirviendo como sustento para la reactivación sanitaria, la reactivación económica del país. Entonces, tenemos que encontrar alguna fórmula para resolver este manejo de índole populista, de índole improvisado, porque un país de esta categoría, de este desarrollo, de este avance, no se merece definitivamente. Bueno, esa es la tarea de los medios, de la población y de todos los peruanos, encontrar la fórmula correcta para continuar con este desarrollo que el Perú tiene fácilmente cómo lograrlo, pero los elementos, el recurso humano es que está fallando y se tiene que corregir. Bueno, ya tenemos en la pantalla al ingeniero Mario Cedrón Lasús para el comentario de la semana. Estimados amigos, una vez más con ustedes, el ingeniero Mario Cedrón Lasús para el comentario de la semana. Bueno, hemos tenido algunas presentaciones del ministro de Energía y Minas, Iván Merino, en televisión, una de las cuales aquí en el programa 2021 con Mávila Huertas estuvo bastante dubitativo, yo diría incómodo, al punto de que la entrevistadora al final de ella le preguntó si había venido voluntariamente en vista de su actitud. Pero bueno, hubieron algunas preguntas que tal vez fueron incómodas, como por ejemplo su experiencia relativa al sector minero, en la que lo que contestó es que él era conocido por los mineros, la verdad no sabemos por quiénes, pero que tenía una empresa vinculada al tema de conflictos, que había estado activo en esto. No quiso decir en cuáles conflictos, aduciendo el tema de confidencialidad. Le preguntaron también si era economista, dijo que no. La entrevistadora le mostró su partida de matrimonio, en la que declara serlo. Bueno, hay un sinfín de cosas más que no han quedado muy claras. Eso sí, tenemos un nuevo viceministro de
hidrocarburos y mencionó el nombre del ingeniero Jaime Lugo como viceministro de Energía, aunque todavía al momento de esta grabación no ha sido nombrado. En torno al viceministerio de Minas, lo que se sabe es que el señor Montero, Jorge Montero, era el viceministro, ha renunciado y que está por el momento encargado al viceministerio de hidrocarburos, justamente dicho viceministerio de Minas, sin que se haya nombrado un reemplazo. Vamos ya a un mes de gestión y no se entiende el porqué. Lo otro interesante ha sido el tema de Las Bambas, en donde se ha vuelto a plantear, porque no es novedad, no es un tema, no es una iniciativa de este gobierno ni de este ministro, el tema de un ferrocarril para el corredor minero del sur. Evidentemente sería la mejor solución, aun cuando no queda claro cómo se ha de financiar este proyecto. En estos momentos lo que ya tenemos es la presentación del primer ministro Bellido en el Parlamento. Estamos a la espera de la votación. Ciertamente no ha logrado convencer, porque el principal problema evidentemente es que el gabinete no inspira confianza, al margen de las palabras. Es como el ministro de Energía y Minas, que dice que deberían salir los proyectos con rentabilidad social, y alguno de sus asesores, que también fue entrevistado en Trujillo a raíz de la visita que hicieron a Quiruita, que ponga, debería ir y tía María, pero sin embargo, preguntado al respecto, lo que el ministro contestó es que él debe ejecutar las decisiones del presidente de la República. Y el presidente de la República, hasta el momento, lo que viene diciendo es que tía María y Conga no va. Entonces, es muy difícil de esa manera inspirar confianza cuando el futuro de los proyectos mineros dependa del estado de ánimo del señor presidente de la República, de sus simpatías o antipatías. Esperemos, pues, que el panorama se vaya aclarando, que el gobierno enmende el rumbo y nos proporcione ese clima de confianza que tanto requiere la minería peruana para continuar por la senda de las inversiones y su desarrollo. Muchas gracias. El Perú es considerado uno de los países mineros líderes en el mundo y dentro de nuestra economía es uno de los sectores que ha impulsado el crecimiento económico de los últimos años, siendo el sector que capta el mayor porcentaje de inversiones extranjeras. Conscientes de esta realidad, la Escuela de Posgrado de la UPC ha creado la Maestría en Gestión Minera Online, que busca formar profesionales capaces de dirigir y desenvolverse exitosamente en los diferentes ámbitos de la actividad minera, desde la evaluación técnica y económica de los proyectos de inversión, la gestión de los procesos asociados a la puesta en marcha de un complejo minero, la dirección y gestión de las operaciones de explotación y finalmente el cierre de operaciones. Asimismo, nuestra malla curricular se complementa con cursos de habilidades directivas como negociación, manejo de crisis, liderazgo gerencial y formación de equipos líderes, entre otros. De esta manera, nuestros alumnos estarán preparados para gestionar y aprovechar las oportunidades generadas por las actuales inversiones mineras y las que vengan en un futuro. Los invitamos a formar parte de la Maestría en Gestión Minera Online de posgrado de la UPC. Luego de haber escuchado y visto el comentario tan importante y acertado del ingeniero Mario Cedrón Lasús, vamos a presentar desde la macro región nororiental del Perú, con su capital Trujillo, las noticias e informaciones que nos llegan de ahí, a través del ingeniero César Benítez La Portilla, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de la Libertad. Veamos.
tardes. El día de hoy estamos el sábado 28 de agosto, reportando para el programa Minería y Energía en Acción desde Trujillo, desde el Colegio de Ingenieros de la Libertad. Tenemos algunas noticias, ¿no? Por ejemplo, tras el capital para Cañarco, para recaudar ingresos brutos de aproximadamente $1,100,000 canadienses, la minera Candente Cooper realizará una colocación privada sin intermediarios. El financiamiento será suscrito por una subsidiaria de Fortescue Metals Group y un fondo de inversión administrado por Link Partners. Los ingresos de la colocación se utilizarán para avanzar en el proyecto de cobre Cañarco en el departamento de Lambayeque, así como para fines corporativos generales y de capital de trabajo. Luz verde para Cemento Pacasmayo. Cemento Pacasmayo obtuvo la aprobación de la declaración de impacto ambiental del proyecto de exploración arcillas caoloníticas Cuya 4, ubicado en el distrito de Llama, Cajamarca. El objetivo del estudio es la exploración mediante sondajes para evaluar, cuantificar y categorizar arcilla caolinítica con el fin de ser empleada como aditivo en sus plantas de fabricación de cemento. Equipos de Goldfields reciben capacitación en derechos humanos. Los equipos de Goldfields en Chile y Perú iniciaron ayer a un ciclo de charlas en derechos humanos buscando fortalecer su conocimiento de esta importante materia para su organización. Durante este programa abordaron relevantes temas como principios rectores sobre empresas y derechos humanos, políticas de derechos humanos y de vía diligencia en empresas mineras. La empresa minera Goldfields agradece a todo su equipo por el compromiso y entusiasmo para fortalecer sus capacidades organizativas y seguir avanzando hacia sus objetivos. Goldfields presenta nueva temporada para su programa educativo Saber para Ganar. La iniciativa de Goldfields ha beneficiado a más de 1,000 escolares, puesto que fortalece sus competencias en temas de ciencia y tecnología, razonamiento matemático, comunicación e historia. Desde hace 6 años, Goldfields viene contribuyendo a una mejor educación en las comunidades de su área de influencia a través de su programa radial educativo Saber para Ganar. El reconocido programa Concurso Escolar busca fortalecer el conocimiento y las habilidades blandas de los alumnos del tercero, cuarto y quinto de secundaria del distrito de Hualgayoc, en Cajamarca. La tributación minera o la contribución de la minería referido a los impuestos es otro de los mitos que los críticos de la minería han inventado, teorías totalmente falsas, que la minería no contribuye, que el famoso término que ellos utilizan, el saqueo de nuestros recursos, es todo una calumnia que hacen pues a la minería. La minería tiene una contribución y tributación mayor a las demás actividades, y también comparado con países mineros del mundo, es la que uno de los países que las mineras contribuyen con mayor porcentaje al erario nacional. Veamos en un esquema muy pedagógico y esquemático de esta verdad. Personas nos han hecho llegar sus dudas e inquietudes sobre los aportes que realizan las empresas mineras formales en el país. Hoy conoceremos a detalle este tema. Estas son las ganancias que tiene una minera en un año. Digamos que son 100. De estos 100,
la minera, como cualquier empresa o persona natural en el Perú, tiene que pagar impuesto a la renta. Pero, ¿qué es el impuesto a la renta? Es el impuesto que se paga cuando hay utilidades. Por ejemplo, en una mina, cuando se está explorando o construyendo, lo que hay es inversión. Cuando se comienza a producir y vender el mineral, primero se recupera lo invertido, y después de un tiempo se obtienen utilidades. En ese momento se paga impuesto a la renta. ¿Y hay impuestos adicionales para la minería? Sí, a diferencia de otras empresas, las mineras formales tienen más obligaciones tributarias. Por ejemplo, están las regalías, una compensación que se paga desde que se inician las operaciones. También está el impuesto especial a la minería o el gravamen a la minería. Además, por ley en el Perú, las mineras deben destinar el 8% de sus ganancias para repartirlas como utilidades entre sus colaboradores. A esto se agrega el impuesto por los dividendos, que se paga a los inversionistas. Entonces, de estos 100 que gana una empresa minera, termina aportando 47. Y no nos olvidemos del aporte por regulación, que permite que instituciones como OEFA u OSINERGMIN supervisen las actividades mineras. Si lo comparamos con países con un potencial minero similar al nuestro, como Chile, Canadá o Australia, en el Perú las empresas mineras pagan más impuestos. ¿Y tú? ¿Qué otras preguntas tienes sobre la minería formal en el Perú? Minería de todos. Juntos trabajando por un país mejor. Luego de haber nos enterado de la información y noticias de la macro región norte, nororiental del Perú, a cargo del ingeniero César Benítez La Portilla, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de la Libertad, vamos a presentar los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Durante sus 75 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido un sólido referente para los profesionales y empresas del sector por su aporte constante al desarrollo científico y tecnológico de la minería. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria minera, el Instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. También contribuye al desarrollo de la industria organizando eventos técnicos que congregan a los principales actores vinculados al sector, en los que se prevén retos y se resaltan experiencias positivas. En Perumín, uno de los eventos más grandes a nivel global dedicado a la minería, se reúnen profesionales, autoridades y técnicos para analizar los principales retos del sector, los resultados de sus últimas investigaciones y los avances científicos y tecnológicos del ámbito minero. En el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores se subraya el rol de la exploración minera y la importancia del descubrimiento de nuevos cuerpos minerales en la cadena de valor de la industria, así como sus desafíos y oportunidades. Esa exposición le ha permitido al Instituto afianzar su rol ante la sociedad y, con ese reconocimiento, promover visiones de desarrollo a largo plazo, así como la innovación y la investigación en tiempos de constante cambio. Por ello es que el Instituto continúa organizando eventos técnicos internacionales, difundiendo temas de actualidad, experiencias y la historia de la actividad minera. Y promoviendo la reflexión y el debate en distintos espacios. Es por medio de sus alianzas y la divulgación del conocimiento que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión y la generación de riqueza, a dinamizar el empleo y las cadenas productivas. Vale decir, a fortalecer un ecosistema minero que ha logrado mejoras notables en el sector y en la calidad de vida de la población, especialmente en las zonas más apartadas de nuestro territorio.
siguiente bloque vamos a presentar un resumen de los tradicionales Jueves Mineros organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. En esta oportunidad se trató el tema El desafío de la descentralización minera y desarrollo. Veamos. Muy buenas noches, sean bienvenidos a la conferencia El desafío de la descentralización, minería y desarrollo. Se realiza esto en el marco del Rumbo a Perumín, edición del Bicentenario, un espacio organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y Perumín Convención Minera. Para informarnos sobre la próxima conferencia central de Rumbo a Perumín, quisiera dar la palabra al doctor Miguel Cardoso. Adelante, Miguel. Miguel, tu micro. Muchas gracias, Darío, y muchas gracias a todos los asistentes, a toda nuestra comunidad. Perdón. Junto al Comité Ejecutivo de Perumín 35, con el respaldo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, seguimos realizando esfuerzos para fomentar el análisis, conocimiento y debate abierto en torno a la minería y su impacto para el desarrollo sostenible del Perú. Como parte de este trabajo que estamos abordando hoy, como lo ha mencionado Darío, un tema trascendental para fomentar el bienestar en nuestras regiones y brindar igualdad de oportunidades para el progreso de las personas. Y nosotros vamos a tener en el mes de septiembre, del 20 al 24 de septiembre, otro evento, el cual quiero anunciar hoy día, y desde la próxima semana vamos a estar brindándole información más detallada progresivamente para la participación en dicho evento. Es un evento central de Rumbo a Perumín, es la edición del Bicentenario y la hacemos justamente en las fechas en las que originalmente estaba programado el Perumín 35, que como ustedes saben, ha sido postergado hasta septiembre del siguiente año, el 2022. Nuestra edición del Bicentenario del 20 al 24 de septiembre lleva el lema Propuestas competitivas y sostenibles para el desarrollo del Perú. Este será un espacio donde nuestra industria minera expondrá sus propuestas para fomentar su desarrollo y para potenciar el impacto positivo en el bienestar de la población. Abarcaremos temas que marcan la agenda nacional, tales como política minera de largo plazo, tributación, impacto social de nuestros proyectos mineros, competitividad, sostenibilidad, cadena de valor, entre otros. Contaremos con la participación de autoridades del Estado, propios profesionales y especialistas del ámbito académico. Vamos avanzando con nuestro primer expositor. Algo que decir antes de pasar con Diego, que será nuestro primer expositor y quien actualmente se desempeña como gerente general del Instituto Peruano de Economía. Este esfuerzo que está haciendo el Instituto de Rumbo a Perumín son dos conceptos muy potentes de competitividad y de sostenibilidad que sin duda van a generar una reflexión colectiva, un debate. Creemos que en ese marco vamos a poder contar con representantes del gobierno nacional, de gobiernos regionales, representantes también de empresas y de inversionistas. Estamos seguros que este debate va a ser de alguna manera provocador, pero sobre todo motivante y genera la ilusión de lo que podemos hacer todos juntos cuando pensamos en el país, desde esa perspectiva de sostenibilidad y de competitividad. Bien, Diego, si estamos listos, bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Darío, muchas gracias al Instituto por la invitación, encantado de poder compartir estos minutos con ustedes,
Y ojalá no contribuir al debate que se va a realizar luego en el panel con algunas ideas, ¿no? Percepciones, ¿no? Y junto con, por supuesto, la exposición de Epifanio luego de la mía. No, yo quiero traer a la mesa algunas cifras y algunas, al final, recomendaciones de política, ¿no? Que creo que es lo que de repente motiva más la reflexión, porque me parece que a lo que tenemos que apuntar acá, más allá del diagnóstico, en lo que estamos casi todos más o menos de acuerdo, en lo que no funciona, no, lo que más motiva aquí el debate es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cuáles son las mejores rutas? ¿Cómo colaboramos, ¿no? como academia, como ingenieros, como empresa privada, como Estado, dentro de las comunidades, ¿no? Para llevar, en realidad, todos queremos, y eso es lo bonito, ¿no? Todos queremos más o menos lo mismo. ¿No? Todos queremos un desarrollo minero, ¿no? Sostenible, ¿no? Que acompañe a las comunidades, ¿no? Que genere, ¿no? Diversificación productiva, ¿no? Que sea una de las matrices, ¿no? Uno de los pilares a través de los cuales se desarrollan y florecen otras industrias, ¿no? Comunidades. Creo que todos queremos lo mismo. Y creo que, a ver, suena a veces un poco idealista y un poco tonto, pero de verdad creo que a veces partir reconociendo eso, por lo menos nos pone a todos en una base común y nos dice, oye, ok, estamos todos de acuerdo con eso, estamos todos de acuerdo con eso, ok, ¿cómo construimos? Creo que ayuda, por lo menos esa reflexión, de repente es un poco dulzona, pero que yo creo que contribuye a entender que todos estamos dentro del mismo lado. ¿No? Y por lo tanto, lo que toca es ser lo más propositivo posible. Con eso me permito empezar a compartir mi presentación. Me he tirado acá 2 minutos, pero espero que hayan valido la pena. Listo. ¿Me confirmas, porfa, Darío, si se ve? ¿Estamos ya? Muy bien, sí. ¿Sí? Gracias. Ok. No me quiero detener demasiado en aporte a la minería. Tengo solamente 15 minutos y todo, y creo que acá todos entendemos que la minería es un pilar absolutamente indispensable para el desarrollo del Perú. Lamentablemente es la única actividad que puede mover miles de millones de dólares de manera descentralizada y generando producción local, ¿no? a lo largo de todo el Perú. ¿No? Y hemos tenido un proceso de desarrollo minero muy interesante en los últimos años. Y de verdad que es la envidia de varios países, y es algo que yo confío, estamos todavía lejos de alcanzar el pico, ¿no? Yo creo que estamos todavía en la primera mitad, ¿ya? Y tenemos mucho potencial para ir en adelante. Esto tenemos que construirlo, lo que viene de aquí en adelante, ¿no? Y las mejoras dentro de lo que ya ha pasado, tenemos que construirlo todos juntos. Hay este mito de que la minería no genera empleo, creo que eso es incorrecto. La minería genera en estimaciones del Instituto Peruano de Economía, usando la tabla de sumo producto, 8 puestos de trabajo por cada puesto generado de manera directa, ¿no? Y esto es algo que también tenemos, sobre lo que tenemos que apalancarnos, ¿no? Hay muchísimo trabajo generado en la parte previa, además, en construcción y en proveedores, ¿no? Y ese es trabajo que además tiene mucho valor agregado. Creo que, de nuevo, partir de empezar a romper algunos mitos es bastante útil para empezar a construir una relación sana y fructífera. Mito rápido, la minería no paga impuestos. Por supuesto que la minería sí paga impuestos, de hecho tiene una de las cargas tributarias más altas, ¿no? Si uno paga los impuestos que pagan todos, ¿no? Impuesto a la renta, impuesto a los dividendos, y además tiene estas cargas extra, ¿no? Regalías, impuesto especial a la minería, ¿no? En total, para un margen operativo del orden del 30%, estamos hablando de cargas tributarias, entre cargas tributarias y no tributarias, pero cargas al final y al cabo del orden de 47%. La crisis actual y consolidar crecimiento de mediano plazo, ¿no? Y es hora de, creo que, asumir que todos estamos dentro de la misma página, todos queremos lo mismo, y hay mucha chamba por hacer para hacer la realidad. Con eso culmino la presentación, y muchísimas gracias por estos 18 minutos que me he tomado. Gracias, Diego. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos compartes. Ahora es turno de Epifanio Vaca, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana. Muchas gracias, Epifanio, por estar con nosotros. Bienvenido. Adelante. A ti las gracias, Darío.
Muchas gracias por la invitación a este evento sobre el desafío de la descentralización, minería y desarrollo. Mi presentación va a tener tres partes, ¿no? Una primera en donde voy a hacer un resumen muy escueto de los resultados de un estudio que publicamos como institución sobre desarrollo económico, sobre el impacto de la minería en el desarrollo económico, social y ambiental. Luego voy a conectar eso con el tema de la descentralización y finalmente algunas propuestas. En el trabajo ese que publicamos sobre el impacto de la minería y el canon en los territorios, desarrolla, lo que hace es revisar 21 investigaciones que se han hecho a nivel nacional e internacional, en donde los impactos se miden a cuatro niveles, ¿no? Impactos de la minería y el canon en el desarrollo económico, en el desarrollo social, en la eficiencia del gasto público y en el medio ambiente. Y se revisa un conjunto de indicadores, pero el resultado general es más o menos que en el ámbito del desarrollo económico, de las 10 investigaciones realizadas, en 7 se muestran claramente impactos positivos y en 3 impactos más negativos. En el desarrollo social, de 6 investigaciones, 2 arrojan resultados positivos y 4, la mayoría, impactos negativos. En la eficiencia del gasto público, de los 3, 2 investigaciones arrojan resultados más negativos que positivos. Y en el medio ambiente, de las 2 investigaciones realizadas, ambas arrojan resultados negativos. En el tema del desarrollo económico, ¿cuáles son los indicadores en los que la minería, digamos, y el canon impactan positivamente? Está el tema de los ingresos y el consumo que aumentan, principalmente a los hogares urbanos, eso hay que decirlo desde el inicio. También hay un aumento en los territorios donde hay actividad extractiva, especialmente en las zonas, en las provincias productoras de la infraestructura básica, electrificación, saneamiento. Hay una reducción de la incidencia de la pobreza. De hecho, las exportaciones crecen fuertemente, así como el aporte al PBI, tanto nacional como regional, tal como lo indica Diego, y también el impacto en el empleo, tanto directo como indirecto. Y en el plano económico también hay algunos impactos negativos en el tema de la inequidad. O sea, es claro, las investigaciones muestran que allá donde hay actividad extractiva fuerte, la inequidad aumenta, sobre todo en las brechas entre lo urbano y lo rural, ¿no? Y también se dice que se observa una reducción de la producción agropecuaria en los entornos de los yacimientos mineros. En cuanto al desarrollo social, lo positivo es que hay un incremento de la infraestructura educativa, de la asistencia social, el rendimiento escolar. Y entre los negativos es el incremento de la migración de la población rural hacia los entornos mineros, lo cual genera problemas sociales, el incremento de los conflictos políticos y socioambientales, se reduce la participación de las comunidades en los espacios de toma de decisiones públicas, y hay un incremento, y esto es fuerte y esto es importante, del clientelismo y la corrupción a escala regional y local, es decir, en las administraciones públicas. En cuanto a la eficiencia en la gestión pública, ahí no hay un impacto, no encuentran un impacto positivo, todos son negativos, traducidos en el aumento de la dependencia de los gobiernos locales, especialmente de los recursos del canon y las regalías, lo cual es volátil y eso tiene problemas. Se reduce la calidad del gasto, ¿no? La mayor parte muestra eso, y también hay un incremento de la pereza fiscal, su alta volatilidad. Y allí lo que yo creo que para lo que estamos discutiendo del desarrollo territorial es importante ver el hecho de que las rentas lleguen al territorio desde el inicio de la fase de explotación, como ocurre en las Bambas. Es decir, ahí está el debate de tal vez volver a la regalía sobre ventas, porque estos modelos de adelanto, el canon u otros, no han, digamos, han tenido problemas en el mismo Apurímac y otros territorios. Entonces,
el que las poblaciones reciban, ya sea por regalías u otro concepto, pero mejor sería por regalías, recursos desde el inicio, es bien importante porque el impuesto a la renta siempre llega mucho más, mejor dicho, demora más tiempo en llegar, como está ocurriendo en las Bambas, que va a llegar después de 6 años, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación será el turno de nuestros panelistas, quienes van a nutrir más sobre este tema de hoy, el desafío de la descentralización, minería y desarrollo. Creo que Epifanio y Diego nos dejan varias coincidencias, algunas diferencias también. Creo que las propuestas van a provocar aquí un debate con nuestros panelistas. En ese sentido, le doy la bienvenida a la ex titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, y hoy directora de Videnza Consultores, Paola Bustamante. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Darío, y muchas gracias también al Instituto por la invitación. Es un gusto compartir con los expositores como los panelistas este evento y con todos los que nos están viendo. Muy buenas noches con todos. Bueno, sé que estamos con el tiempo y voy a centrarme en tres temas y ojalá que pueda llegar a un cuarto punto, ya que Epifanio ha tocado un tema que me gustaría comentar también. El primero está vinculado con la predictibilidad, ¿no? O sea, en realidad cuando uno mira lo que está pasando en el territorio, y efectivamente tenemos que trabajar con un zoom en el territorio, mirar desde el territorio, ¿no? Y no desde... desde la capital solamente del país o de los departamentos, sino en cada uno de los lugares donde se va a desarrollar la actividad minera, ¿no? Primero, tener la predictibilidad de dónde se va a desarrollar para conocer qué está pasando en esas zonas, ¿no? Estamos, y efectivamente, Diego nos ha hecho una presentación donde nos pone un mapa y nos plantea cuáles son las posibilidades de proyectos y cuáles están ejecutando. Y efectivamente hay zonas donde están en explotación y tendríamos que mirar qué condiciones sociales están dando en este momento como para que de desarrollarse la actividad minera pues tengamos las mejores condiciones. Y solo para cerrar en estos 30 segundos que me quedan, luego ya comentaré el punto de FIFA, que quería comentar sobre la presentación de Epifanio, es el pago de los impuestos, ¿sí? Si bien es cierto, sí está claro que las empresas pagan impuestos, ¿no? Muchas veces nos quedamos solamente en cómo se ejecuta el canon y la regalía, producto del pago del impuesto. Pero hay todo un porcentaje importantísimo de impuestos que no le tenemos la trazabilidad. Entonces, la población no sabe cuántos hospitales se construyeron con esos impuestos que se pagó producto de la minería y tampoco sabe, ¿sí?, cuánto efectivamente las comunidades cercanas o aledañas a la actividad minera. Entonces, creo que ahí hay un tema más allá de solamente pago de impuestos, además de canon y regalías y otros, sino qué se hace con todo ese otro universo de impuestos que hay y que no se tiene la trazabilidad. Muchas gracias. Gracias, Paola. Ahora invito a Mariana Bugataz, es gerente de Asuntos Gubernamentales y Sostenibilidad en Angloamérica, el proyecto Queyabeco. Muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros. Adelante. Gracias, Darío. Un gusto estar aquí con todos ustedes esta noche. Feliz de poder intercambiar ideas y darnos la oportunidad de cuestionar y reimaginar la manera en la que estamos haciendo las cosas. Gracias por la invitación. Quisiera empezar tomando un tema que ha sido mencionado por Diego, que es la importancia de encontrar estos puntos en común, cosas que juntos todos queremos lograr. Una de ellas, por ejemplo, es el desarrollo de nuestra región. Y desde el punto de vista de Epifanio, con el tema de territorialidad, coincidimos en la importancia de tener un enfoque desde la territorialidad y sus distintas realidades y contextos, ¿no? Y esto trasciende nuestros ámbitos de influencia y el ciclo de vida de nuestras operaciones. Y esto no es otra cosa más que reconocer el territorio, la diversidad que tiene, y viendo no solo los retos, sino también las oportunidades que pueden encontrarse en colaboración pública y privada. Por ejemplo, partir de la diversificación económica, viendo, por ejemplo, como un reto y oportunidad a la vez, porque es importante verlo desde las potencialidades que tiene el territorio, las riquezas que tiene un territorio, y no me refiero solamente a las riquezas minerales,
es identificar cosas como cadenas de valor, la importancia del fortalecimiento de capacidades institucionales, y es ir más allá, y por supuesto el uso adecuado de los recursos naturales, ¿no? Todo esto va de la mano de la tecnología y la innovación, que son aliadas estratégicas de todos nosotros. Entonces, creo que volviendo al punto que mencionaban Diego y Epifanio, esta combinación de ver juntos las potencialidades que tiene el territorio, pero en su totalidad, y no solamente viéndolo como un tema administrativo, ayuda mucho a que podamos lograr juntos que nuestra región sea cada vez mejor y reimaginar la manera en la que hacemos las cosas, como decía al inicio, para hacer la vida de todos mejor. Y creo que eso podría comentarles por ahora, para ver si después tengo un tiempo para la siguiente parte. Estupendo, Mariana. Muchas gracias. Ahora invito al profesor investigador de la Universidad del Pacífico, Osvaldo Molina, es además director ejecutivo de Redes. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Yo quería agradecerles mucho por la invitación. Para mí es un enorme placer estar con todos ustedes y poder conversar y discutir estos temas que son tan importantes para el país. Y yo quería empezar con algo en lo que han coincidido todos los que me han precedido. En las dos exposiciones estuvo presente, algo también mencionó, y además Paola, con un dato concreto, ¿no? ¿Qué pasó con esa comunidad que había tenido minería 15 años, ¿no? ¿Cuáles eran sus niveles de bienestar? Y entonces una primera pregunta que es clave hacerse es, ¿cómo logramos que el crecimiento, ¿no? O la mayor producción, o la minería, o como quieran llamarlo, pueda generar mayor bienestar en la población? Y aquí es un punto que yo quería partir de un punto anterior, ¿no? Porque no es un problema de las áreas mineras exclusivamente, ¿ya? En realidad, este es un problema mayor que está en realidad relacionado con el hecho que todavía ha dado el OFI, ¿no? El Oxford Poverty and Human Development Institute. Y luego lo tercero, cuando logras los dos primeros pasos, ser capaz de medir, y mira qué importante, y gestionar el impacto, ¿no es cierto? Porque entonces con la información que generamos ya podemos hacer cosas como evaluaciones de impacto, ver si realmente, ¿no?, la aparición de la empresa minera ha tenido, ¿no?, ha logrado aumentar el bienestar de la población, ¿no? Porque solo así, en ese momento, vamos a poder pensar en empezar a asignar recursos en función del impacto. Algo que en algún momento mencionaba también Epifanio con esto de canon por resultados, ¿no? Ya, de repente hay que simplificarlo para poder hacer la entrega de canon en función de resultados, pero toda esta lógica de medir el impacto permitiría que la empresa minera no solo esté ahí, sino esté acompañando a la población y sepa con efectivamente cómo les va, ¿no? Y eso, yo lo dejo por ahí. Gracias. Agradecerle sinceramente por los aportes, por la disposición, Epifanio, Paola, Mariana, Osvaldo, muchísimas gracias. Este es justamente el tipo de debates, de propuestas que buscamos en el instituto, en este camino al Perumín. Estamos muy entusiasmados, muy ilusionados pues se nos acerca ya la fecha de septiembre y seguir enriqueciendo este debate que nos permita ir, como decía también al inicio Diego, hay varias coincidencias, rescatémoslas tanto como podamos, atrevámonos con mucho coraje, tender los puentes y construir en base a las coincidencias, ¿no? Creo que ahí está la oportunidad y muchas gracias nuevamente, buenas noches con todos, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Recording stopped. La pandemia nos sigue afectando a todos. Las sirenas, las colas, los temores. Y cada vez falta más el dinero y la comida en las mesas de muchísimos peruanos. Mi familia está más unida que nunca. Pero ya no puedo ocultar mi preocupación. Por eso quiero volver a trabajar. A mi hijo le da miedo que me pase algo.
y mi hija me regañó diciendo que los mineros nos creemos de fierro, que somos inmunes a todo. Ya les conté que en la mina estamos aislados, más seguros que en las calles, y que trabajando no solo llevaremos comida a nuestras casas, sino también a las mesas de muchas familias de agricultores, panaderos, electricistas, obreros, transportistas y muchos más. Mi familia ya comprendió que la mejor cadena de solidaridad es la que nos da la oportunidad de trabajar, de generar nuestro propio dinero. Y que solo coordinando los esfuerzos de todos, colaborando y protegiéndonos como un equipo, podremos superar las peores crisis. Queremos aportar para recuperar la salud y economía en nuestras casas, en nuestras comunidades y en nuestro querido país. Porque hasta cuando parecemos derrotados, los peruanos encontramos siempre una manera de salir adelante. A continuación, vamos a presentar nuestro bloque acostumbrado. Sin minería no hay vida. Ver para creer. Vamos a continuar con esta entrevista muy importante que trajimos desde Trujillo. La entrevista que le hice al ingeniero Edilberto Nique Alarcón, gerente del proyecto especial Xavi Mochil, que es el proyecto emblemático, y en este proyecto se inició realmente la gran revolución de la agroexportación. Sigamos conociendo sobre este importante proyecto de irrigación. Veamos. Acá es la decisión política nada más. Ahora viene ese tema. ¿Qué ha pasado en el tiempo a partir de la paralización de las obras? Se paralizan las obras. Y el gobierno regional, viendo la importancia y la trascendencia de culminarlas, esas obras, comienza a elaborar una serie de documentos de gestión para que se reanuden las obras. Entonces, las alternativas que se venían presentando por el gobierno regional tenían un recorrido largo, tedioso, que a las finales
venían siendo denegadas. Y así se ha venido pasando el tiempo y se ha venido dilatando la solución al problema. El año pasado, con un esfuerzo del gobierno regional, bajo la gestión de nuestro gobernador, el ingeniero Manuel Yempén Coronel, es que se promueve la suscripción de un convenio con el Ministerio de Agricultura. ¿Para qué? Para que sea el Ministerio de Agricultura, como miembro del Ejecutivo, quien acelere el proceso de destrabe de las obras, ¿no? Y el compromiso del entonces ministro, el ingeniero Jorge Montenegro, fue ese. Cuando se suscribió el convenio, el espíritu de ese convenio era el de acelerar el destrabe de las obras de la presa Palo Redondo. Sin embargo, eso se suscribió el 23 de julio del año pasado, del 2020, pero ya, como hemos observado, pues han habido cambios políticos, cambio presidente, cambio ministro, cambio funcionario, etc., y se ha venido dilatando la solución al problema. Pero nosotros, durante todo este tiempo, no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Como proyecto especial, Chavimochi, ¿no?, en representación del gobierno regional, todos nuestros compromisos asumidos a través de ese convenio ya los hemos cumplido. Y toda la documentación y todas las alternativas de solución están ya en la carpeta, en la agenda del Ministerio de Agricultura. Todo se ha avanzado. Y es más, el año pasado y parte de este año, hasta los meses de junio, que hemos venido en reuniones permanentes con el Ministerio de Agricultura, ya sobre la mesa ya se tiene toda la documentación saneada para que se tome la decisión política de destrabar las obras de la presa Palo Redondo. Por eso es que, como ustedes tienen conocimiento, el presidente de la República, el Sagasti, mencionó en varias oportunidades la intención y la voluntad de él de que se destrabe el proyecto de Chavimochi. Y lo repitió el ministro Federico Tenorio. También lo ha repetido. ¿Qué ha pasado? Que ya el tiempo no le alcanzó, ¿no? Entonces, pero eso ya, según palabras del ex ministro Federico Tenorio, él ha dejado en agenda ya para este nuevo gobierno como tema prioritario el destrabe de las obras de Palo Redondo. Entonces, la cosa va favorablemente, porque el día 12 de este mes, día 12 de agosto, ha salido publicada una resolución, un decreto supremo, en el cual renuevan la confianza y el encargo a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Agricultura que se haga cargo del manejo del contrato de concesión de del proyecto Chavimochi. Entonces, ahora lo que, y yo agradezco la oportunidad y les, como les comunicaba, para poder crear toda una corriente de opinión favorable al destrabe de las obras de la presa Palo Redondo, por todo lo que significa, por todos los beneficios que se vienen postergando con la paralización de las obras, ¿no?, y las pérdidas que viene sufriendo el Estado peruano en momentos pues cuando más necesario se hace, ¿no? La siguiente pregunta, ingeniero, es eso. ¿Cuál es el costo de la demora? El costo La paralización de las obras, yo ya lo he mencionado, el Estado peruano está perdiendo más de 2.000 millones de dólares anuales. 2.000 millones de dólares anuales. Y empleos. Y empleos, 150.000 puestos, 150.000 familias que se verían beneficiadas y aliviadas sus angustias económicas en momentos de pandemia, etcétera, ¿no? Falta de empleo, recesión, y seríamos nosotros una región en la cual la reactivación de la economía sería bastante visible, ¿no? Sí, entonces, redondeando esta información y conectándolo con todo lo que es la economía nacional, en los últimos tiempos la agroexportación se ha ido pues creciendo como la espuma. Así es. Entonces, de casi nada, o cientos de millones,
ahora va a llegar creo a 8.000 millones de dólares. Así es. 8.000 millones. Y en ese porcentaje, Chávez Mochir, ¿cuánto ha contribuido a este crecimiento pues vertiginoso del valor de las exportaciones agroindustriales? Sí, por concepto de agroexportación, en estos momentos el Estado peruano viene recibiendo cerca de 1.300 millones de dólares anuales por concepto de agroexportación. Y Chávez Mochir, ¿el proyecto en qué medida contribuye con este boom? Es que nosotros somos los gestores de todo esto. Ahí está. Especial Chaimoche es el gestor de todo esto. Este boom de la agroexportación. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables de garantizar la oferta hídrica para que se pongan en valor las tierras que están en el ámbito de influencia del proyecto, ¿no? De tal manera que inclusive causa admiración de que en condiciones de desierto, en arenales, se esté produciendo y se convierta todo en verde, ¿no? Entonces es visible y viene propio y extraño, ven, inclusive del mismo Israel han venido, ¿no? Del país de Israel, que es un país que lidera el tema del desarrollo tecnológico en el tema agrario. Así que ellos han venido, han visto, han visitado Chavimochi y se han quedado admirados de su desarrollo, ¿no? Y sus proyecciones de desarrollo a futuro. De tal manera de que nosotros, yo agradezco la presencia, nuevamente lo manifiesto, de ustedes como directivos del Colegio de Ingenieros, para fortalecer nuestra alianza natural entre el Colegio de Ingenieros de la Libertad y el Proyecto Especial Chavimochi. Gracias. Okay, finalmente, ingeniero, ya como para culminar esta valiosa entrevista, ¿qué le pediría a este nuevo gobierno para que en el tiempo menos posible se haga realidad, ¿no?, y se ejecute para beneficio de los peruanos y del país esta tercera etapa del proyecto? Sí, lo que pediría con todo respeto y todo cariño al nuevo ejecutivo que tenemos, encabezado por el presidente Pedro Castillo, que pongan en agenda como tema prioritario el destrabe de las obras de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochi. Así es, entonces definitivamente la salvación del Perú son la inversión y amparándose en herramientas pues infalibles, que es la ciencia y la tecnología. Así. Como que el ingeniero, como es directivo del CONCITEC, lo está ejecutando, lo está plasmando, eso es lo importante, y hay que dar oportunidad a los técnicos, porque ahí está, no en ideología, ni en sueños, ni en demagogia, en la ciencia y la tecnología, que es el verdadero milagro que necesita nuestro país para hacer realidad todos los sueños que los peruanos y sus autoridades tienen. Muchas gracias, ingeniero. Más bien sus últimas palabras. Sí, de agradecimiento a esta oportunidad nuevamente y felicitarme y agradecer la presencia del padre decano del Colegio de Ingenieros, el ingeniero José Landauro Valentini, como ya lo he mencionado, que en conjunto con los demás padres decanos del Colegio de Ingenieros del Perú, con la sede departamental La Libertad, han estado permanentemente impulsando también la ejecución del proyecto especial Chavimochi, por todo lo que significa, ¿no? Y más aún en estos momentos en el cual hay una recesión económica, hay desempleo, etcétera, la ejecución y la culminación de este megaproyecto, participación de ese gran número de profesionales que forman parte del Colegio de Ingenieros de la Libertad, de las diferentes especialidades, de todas las especialidades, porque se van a requerir agrónomos, se van a requerir ingenieros agrícolas, ingenieros civiles, ingenieros especialistas en informática, geólogos, definitivamente, y así, ¿no? Todos los ingenieros químicos, ingenieros especialistas en agroindustria,
etcétera. De tal manera que este es un proyecto de suma importancia, suma trascendencia, que hay que tomar en consideración todos esos beneficios. Ya lo ha manifestado nuestro gobernador, el ingeniero Felipe Manuel Yempén Coronel, en su reunión del día sábado que ha tenido con el presidente de la República, haciéndole no solamente la invocación para retomar la culminación de las obras de la tercera etapa de Chavimochi, sino también invitándolo al presidente y a todos los demás ministros para que vengan a La Libertad y vean las grandes potencialidades que tiene la región La Libertad para aportar al desarrollo económico y social de nuestro país. Muchas gracias, ingeniero Nique y ingeniero Franco. Permítame un comentario respecto a la brillante exposición del ingeniero Edilberto Nique Alarcón, gerente del proyecto más importante del país. Efectivamente, por todos nosotros, por todo el país, es conocido una etapa de paralización, una etapa de angustia, de incertidumbre, que ha afectado las actividades de desarrollo del país. Esto es evidente. Sin embargo, el proyecto Chavimochic no se ha detenido. Gracias a la dinámica de su gerente general y también, sobre todo, de nuestro presidente regional. Usted ha mencionado en el transcurso de la disertación de nuestro gerente de que esa cifra es la que debe saber la gente. Debo hacerle conocer que esa cifra la conoce la gente. La ha conocido siempre gracias a la transparencia con que se ha actuado, gracias al interés que han tomado sus directivos, en este caso el gerente general de este gran proyecto, para que la gente esté enterada del transcurso y sobre todo para que tenga la idea cabal de la transparencia, la honestidad con que se está manejando el proyecto. ¿Ha quedado paralizado? Ciertamente. Se está haciendo las gestiones al máximo para destrabar, es decir, para dar un picazo inicial de recuperación y de regreso a la obra. Y ojalá que esto se haga pronto. De manera que felicito como miembro del Consejo Consultivo del Colegio de Ingenieros ahora, que siempre estaba atento a la labor del proyecto principal, felicitar realmente la labor que se ha venido desarrollando. El Colegio de Ingenieros, y eso seguramente lo dirá nuestro excelente decano, está siempre no solamente alerta, sino está en la disposición permanente de ayudar, de colaborar, de aportar con sus técnicos para que este proyecto sea una realidad. Muchas gracias, ingeniero Landau. Ahora vamos a dar la palabra al ingeniero César Benítez, sí, actual decano. Felicitar y agradecer la apertura que tiene el ingeniero Alberto Ñique, ¿no? Que inmediatamente conversamos con él y dijo, estoy a disposición. Este proyecto es muy importante y el Colegio de Ingenieros le da esa importancia de vida. Tenemos muchos colegas que tienen mucha, ¿qué le digo?, expectativas en este proyecto. Mucha gente que va a generar muchos puestos laborales, muchas divisas para el Perú. Por eso los felicito, ya lo dijo nuestro padre cano, ingeniero Landau, la importancia y la brillante disertación. Yo sé que el ingeniero Juan Antonio Franco va a hacer llegar esta grabación al ente, ojalá que llegue al presidente, al señor Pedro Castillo, al ministro, el señor Maita. A los congresistas. No, por favor, le comprometo que se lo haga llegar y que toda la población peruana conozca la importancia de este gran proyecto, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Alberto Ñique.
por su apertura. Gracias, doctor. Y muchas gracias pues al decano César Benítez, al ingeniero Landauro y qué decir pues al ingeniero Heriberto Ñique, que verdaderamente ese tipo de noticias necesita el Perú, que es inversión, producción, empleo y crear riqueza. Claro. Muchas gracias y su programa Minería y Energía en Acción Vale un Perú desde Trujillo, pues está llevándoles esta información importante para el país y pues le llega a todo el mundo a través de nuestra multiplataforma, radio, televisión y web. Muchas gracias. Estimados televidentes, bienvenidos al bloque de noticias del programa Minería y Energía en Acción. Les saluda Carolina Gamarra Barrantes y estas son las noticias de la semana. La Autoridad Nacional del Agua reconoció a la compañía minera Condestable como una empresa hídricamente responsable por su gestión eficiente del agua. Por otro lado, según lo proyectado por panelistas del Focus Economics, el Perú podría registrar una expansión mayor en promedio de América Latina y el mundo para el 2021. Tal es así que se estima que el Producto Bruto Interno peruano podría crecer 9.6% en el presente año. Finalmente, de acuerdo a la entrevista realizada al ministro de Energía y Minas, Iván Merino, ya está lista la iniciativa de construcción del Tren del Sur que transportará el mineral. Gracias, con ustedes para la próxima semana. Luego de habernos pues empapado, enterado de este emblemático proyecto de Xavi Mochic, que dio origen y las bases, sentó las bases para la gran revolución de la agroexportación, que este año debe estar llegando a la suma, al valor de 8 mil millones de dólares de exportación, que contribuye a la reactivación de la economía del país y se ha convertido junto con la minería, por eso que hay una verdadera y fundamentada campaña de agro y minería en el desarrollo nacional, que pues se han convertido en los pilares de la economía del Perú. Así hemos llegado al término de este su programa, simplemente para poder puntualizar que la minería está presente siempre en todo lo que el país en estos momentos necesita en el aspecto sanitario. Tal es así que saludamos a las autoridades nacionales y al Hospital Arzobispo Loaiza por la inauguración de la nueva central Oxígeno Respira Loaiza. Buenaventura, la compañía minera Buenaventura, participa en este esfuerzo a favor de los pacientes afectados por el COVID-19 con una planta de oxígeno que fue donada a través de Respira Perú y entregada al Hospital Loaiza a inicios de año. La planta fue puesta a punto para generar hasta 140 metros cúbicos de oxígeno por hora, lo que equivale a un aproximado de 5.5 toneladas de oxígeno por día. Felicitamos pues a la compañía de minas Buenaventura, igualmente que otras, casi todas las empresas mineras han contribuido de esta manera en esta pandemia. Igualmente, Cerro Verde también recibe de la Municipalidad de Arequipa un reconocimiento por su apoyo contra el COVID-19 y
Así es. Entonces, y otro de las noticias importantes que vale remarcar es que la compañía minera Condestable recibe el certificado azul de la Autoridad Nacional del Agua, órgano adscrito al Minagri, reconoció a la compañía minera Condestable como empresa hídrica responsable. Entonces, es así que estas certificaciones sociales, ambientales, del agua, deben de ponerse en práctica para que compruebe de que el sector minero energético cumple con todos los estándares sociales, ambientales, tributarios, económicos, y es una industria formal, legal y competitiva a nivel mundial. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa.